Everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? Así por encima y lo que opinas de él, cómo ha quedado, cómo os lo habéis pasado. Bueno, primero quería dar las gracias por invitarme, porque la verdad es que no me lo esperaba, pero bueno. O sea que estoy aquí. Bueno, primero quería deciros que este corto es un poco una continuación de un anterior que habíamos hecho, que se llama Maldito Espejo, que iba sobre lo de la anorexia. En este caso va sobre el tema del alcoholismo. Quiero dar las gracias a... Rosa Veloso, que nos ayudó con el guión, con la idea original, que nosotros tuvimos que adaptar por falta de medios, presupuesto personal y de todo. Pero bueno, yo creo que queda bastante bien. Hay que recordar, bueno, que el alcoholismo es un tema bastante polémico, que aunque está socialmente aceptado, pues es, no deja de ser una droga y hay que tener pues mucho cuidado con él, porque hay lo que empieza siendo divertido, una celebración, al final pues te acaba yendo la mano. Y lo que puede ser un día un accidente se convierte en una costumbre y ahí realmente tenemos un problema que hay que tratar y bueno, que es con lo que convive Rosa todos los días. Y realmente es muy difícil y la gente está muy poco concienciada. Por eso queremos pedir que os lo toméis en serio y que penséis sobre estas cosas. Sobre cuando vais de fiesta, que si os fijáis, la gente que está mal siempre suele ser la misma. Bueno, muchas gracias, Pablo. Así puedo venir a que no seas. Bueno, gracias a ti por acudir y ahora pasaremos a proyectar tu corto. Simón Vázquez, premio de Mestre Mateo, artista con que trabajamos en este proyecto, guíanos en la aventura de rodar un corto en apenas una hora. Esperamos que disfrutéis de él. ¿En serio? Esto no estaba planeado. El siguiente corto es... ¿Cuál era? Ah, sí. Sí, Serafín. Quiero dar un agradecimiento especial a Ana Rodríguez, que está hoy aquí con nosotros y es la actriz principal. Y bueno, sin su inestimable ayuda no habría podido ser llevado a cabo este corto. Es una historia sobre el arte y la mujer, dirigida por Javier, que por circunstancias ajenas a su voluntad no podía estar aquí hoy. Y un trabajo que cuenta con la colaboración y el agradecimiento de Creativo Rialda Barca. ¿Rialda? ¡Rialda Arca! Se decía que está mal. Luz Darkley. Quiero dar las gracias una vez más a Ana Durán por ayudarnos y a los del creativo Real Dark. Y ahora tenemos en especial a Javier que nos va a hablar un poquito de este corto que pudo discutir. Bueno, Javier, ¿puedes sentarte aquí? Bueno, eres uno de los protagonistas del corto. Dinos tu experiencia con él, qué tal te lo has pasado grabándolo, más o menos de qué va. Bueno, de qué va, ya más que nada, ya creo que quedó claro. Y pues yo creo que me lo pasé genial. Fue para mí un corto fantástico. Estoy muy, muy orgulloso de haber sido el protagonista. Gracias por elegirme. Y nada, más que nada, es una lástima que una mujer que en la Segunda Guerra Mundial, que nos estaban muy infravaloradas en aquella época, es una lástima que tuvieran que morir para que hoy en día se tenga tanto aprecio estas cosas. Muchas gracias por venir aquí. ¡Bien, Javi! Bueno, ahora vamos a proyectar el corto ¿De qué color es el bullying? Dirigido por alumnos de cuarto de la ESO y por Lucía San Pedro. Un aplauso. Bueno, chicos, contanos un poco, porque como el alcoholismo, el tema del bullying también es un tema muy candente y que está muy de actualidad. Bueno, pues he intentado mostrar el tema desde el punto de vista del acosado y no solo con una cámara, cómo vería el mundo alrededor. Y no sé, la protagonista, si lo vienes. Pues bueno, fue una experiencia así
no sé, muy emocionante y realmente sentirse acosado por, no sé, sentirse como en la piel de una persona a la que le hacen bullying. Y bueno, que tratéis este problema con seriedad, porque realmente pues es algo muy problemático y que la persona que lo sufre pues lo pasa muy mal. Bueno, pues yo creo que le deis un fuerte aplauso porque la verdad es que muy bien. Que Escritura Forest está organizado por los alumnos de cuarto de ESO, como la gran mayoría, y ahora van a venir aquí un par de la directora y dos actrices, creo, y nos van a contar un poquito que va. Les va a atender mi compañero Pablo. Bueno, en primer lugar, gracias por venir aquí a atendernos a nosotros. Y bueno, tengo entendido que este corto se ha salido gracias a un proceso de lengua del año pasado. Quería saber lo que me podías contar sobre esto. Sí, quería agradecer ante todo a David Faro, profesor sustituto de ámbito lingüístico, que nos dio clase el año pasado y un día en una clase nos mandó a escribir un relato de realismo mágico y así nació la historia. Y tras hablarlo con mis compañeras decidimos que sería buena idea utilizarlo como referencia para el corto. ¿Y vosotras queréis aportar algo a lo que ha dicho vuestra compañera? Bueno, a ver, yo solo decir que aunque parece que esto se hace nada, cuesta su trabajo y hubo momentos difíciles, pero a pesar de ello, en el fondo lo pasamos bien y bueno, que espero que os guste. Lo de los momentos difíciles fue, bueno, unas grandes discusiones, pero bueno, no nos clavamos ningún tenedor, así que sí, fue bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí, lo pasamos bien. Es un corto de Tim Burton y presentado por Alfred Hitchcock en los primeros tiempos de Tim Burton. Trata sobre la fascinación de la gente en cosas extrañas. Bueno, ha sido un corto muy difícil de hacer, dado que no teníamos el material necesario, el sonido fue difícil de arreglar. Y bueno, ahora van a pasar todos los actores a hablarnos del tema. Adelante. El siguiente corto que vamos a presentar es El Tarro. Corto presentado por Alfred Hitchcock y dirigido por Tim Burton. ¿Ese no es el director de Charlie y la fábrica de chocolate? Sí, y de muchas otras... sí, de muchas películas y cortos. Seguro que si le preguntas a toda esta gente, sabrá decirlo muchas de ellas. Pues en ese caso, dejemos que vean lo que hemos hecho con este corto y a ver si les gusta. Un aplauso. Gracias por venir. Tengo entendido que este es un corto bastante especial y quería que me dijerais más o menos de qué va tu experiencia en el momento, que eres la directora y que nos cuentes más. Bueno, antes que nada nos gustaría dar las gracias a todas las personas que participaron en este corto y hicieron que fuera posible rodarlo. Uno de los temas de este año era la mujer. Entonces decidimos que para nuestro corto queríamos a una protagonista fuerte, independiente. Por otra parte, también creamos a un príncipe no tan azul. Y un final, bueno, el final no os lo cuento, que si no os hago spoiler. Y bueno, como así despedida quiero deciros que, señoras y señores, el romanticismo ha muerto. Muchas
pasamos al último corto, A Muller la Emprea. Un nuevo capítulo de la serie comenzada hace 5 años con la compañera Iria Collazo, que promete evolucionar las conciencias y cambiar el ciclo de la vida. Un auténtico remuño violento. Estás aquí y nos vas a hablar un poco de cada corto y bueno, sobre la temática, que también en este caso es muy especial. Sí. Ben, a mí gustoume moito facer este corto, pois basase na idea de defender o feminismo, é dicir, defender as mulleres, o guión, por certo, e de Iria Collazo, profesora de galego no noso centro, que está por ali. Un aplauso. Da Muller la Emprea que se fai, normalmente loita contra os prexuízos contra o galego, pero esta vez loita contra o machismo. Vou presentar as integrantes do meu equipo, que son Nerea Santomé, como cámara, adiante. Laura Rouco, como directora artística. Paula Chao, como asistente directora. María Cancelas, como productora, editora principal. Bien, ahora todo el mundo toma un gozo, pero antes quería decir unas palabras. Día a día, las mujeres vémonos obligadas a sufrir, a aguantar pequeñas y grandes cosas provocadas por machismo. Dígame, ¿por qué tenemos que limitarnos a seguir lo que dictan las reglas sociales? Es decir, ¿o que dictan los hombres? ¿Por qué tenemos, por ejemplo, que lavar esta ropa, que es todo menos cómoda? Es un zapato que destroza los pies a la distancia. No podríamos ir así, cómodas, sin este sinfín de tortura. Pues sí, a mitad de la ocupación, mírase obligada a sufrir estas cosas. A metade, son sus hijas muy grandes. O noso corto trata este tema. É unha denuncia contra o pensamento de que as mulleres son inferiores. Non podemos convencervos. Non podemos convencervos destas. Só podemos darvos as ferramentas. Tedes que ser vos os que comprendades, os que defendades, os que loitedes contra o machismo. Así que animo vos a unirvos a este remuño violeta y a luchar por el sexo femenino. Bueno, este era el último corto y ahora tenemos algo muy especial preparado, porque nadie se lo esperaba, ¿no? Y a ver si os gusta y si no, da igual. Así que animo y mucha suerte. Es Javi. Por eso en directo. Ajá. Escucho voces y sonidos que no paran de venir y la explicación.
explicación que contradice a mi locura, y es así, es que siento la música dentro de mí. Quiero continuar con esta base, si no sé qué es más, las frases me llegan, me inspiro, y es que todo cuadra. No consigo parar, las voces me dicen que sí, porque la música es mi arma y siento su fuego dentro de mí. Fieles al procedimiento, en este momento soy yo quien tiene el conocimiento para respaldar la escala de esta melodía. Confianza en mi método y también en mi filosofía. Y me canso ya sea en el alma, ya sea en el cuerpo. Tanto trabajo que ya no sepa qué me esfuerzo. Me han condicionado para no llegar lejos, siendo la inocente víctima de todos tus consejos. Y no entiendo por qué tanta gente se muere de pena. Siguen sufriendo sin saber de todas cuál es su condena. Y siguen buscando la solución y con razón. Ricos que viven de lujo y pobres en sus casas de cartón. Y eso es solo uno de todos estos problemas. Hay muchas mujeres maltratadas y calladas por cadenas. ¿Y en serio te satisface todo esto? La solución para calmaros no es pagando con el sexo opuesto. Y ahora escucha atentamente lo que te voy a decir. Escucho voces y sonidos que no paran de venir. Y la explicación que contradice a mi locura. Y es así, es que siento la música dentro de mí. Quiero continuar con esta base, si no se desmadra. Frases me llegan, inspiro y es que todo cuadra. No consigo parar, las voces me dicen que sí, porque la música es mi arma y siento su fuego dentro de mí. Y ahora escucha atentamente lo que te voy a decir. Escucho voces y sonidos que no paran de venir. Y la explicación que contradice a mi locura. Y es así, es que siento la música dentro de mí. Quiero continuar con esta base, si no se desmadra. Frases me llegan, me inspiro y es que todo cuadra. No consigo parar, las voces me dicen que sí, porque la música es mi arma y siento tu fuego dentro de mí. ¡Genial, chicos!